El siglo XVI es el periodo más dramático de los enfrentamientos navales con las flotas de berberías en las posesiones españolas del Mediterráneo. Al rey Fernando el Católico le corresponde una estrategia agresiva buscando al enemigo en sus propias bases mediante arriesgadas expediciones de conquista en la costa africana. Con Carlos I se inició la construcción de fortificaciones costeras en España, Italia y norte de África. Felipe II provocó el enfrentamiento naval con la armada turca en la batalla de Lepanto, que pese al éxito militar no resultó tan definitivo como se esperaba. La costa valenciana, tierra musulmana durante la Edad Media, pasó a manos cristianas, convirtiéndose en objeto de continuos ataques desde la berbería africana. La impresionante plaza de Peñíscola se adentra en el mar sobre una península completamente fortificada. Con una alcazaba musulmana de la Edad Media, la ciudad cristiana se convirtió durante el siglo XVI en una atalaya inexpugnable reforzada por Felipe II ante la amenaza de los ataques africanos en la zona. Palma de Mallorca contaba con una alcazaba musulmana cuando fue conquistada por Jaime I de Aragón. Su sucesor levantó el castillo gótico de Bellver en el siglo XIV, pero los ataques de Barba Roja a las Islas Baleares durante el siglo XVI forzaron la construcción en la capital de una muralla con 10 baluartes, hacia 1574. La defensa de Mahón en la isla de Menorca, tras la destrucción por Barba Roja en 1535, se resolvió con la construcción del castillo de San Felipe en la entrada de la bahía, una fortificación que acabó siendo destruida en el siglo XVIII. Los ingenieros italianos Calvi y Fratin proyectaron la Real Fuerza, el castillo de Ibiza, que en el siglo XVIII fue ampliado y reforzado para proteger a la ciudad. La villa de Alicante contaba, como el resto de las capitales costeras españolas, de una alcazaba de la época musulmana, que tras la conquista de la plaza por los castellanos en 1248, se convirtió en el castillo de Santa Bárbara, reforzado por Felipe II, que modernizó su sistema defensivo. La bahía de Cartagena se convirtió también durante la Edad Moderna en una potente plaza fortificada como arsenal de la flota española del Mediterráneo, protegida por dos castillos, el de Galeras y la Atalaya. Los problemas defensivos de las ciudades costeras andaluzas, Almería y Málaga, a partir del siglo XVI, obligaron a modernizar las viejas defensas almohades como el castillo de Gibraltar. La ciudad de Melilla también exigió, por su alejamiento de la costa peninsular, un sistema defensivo con un extraordinario desarrollo artillero. El mayor castillo construido por España en Italia fue el Fuerte de San Telmo en Nápoles, una colosal mole hermética adaptada para la artillería y diseñada por el ingeniero valenciano Pedro Luis Escrivá para el emperador Carlos V a mediados del siglo XVI. Sicilia contaba con numerosas fortificaciones medievales construidas por los musulmanes, los normandos y los aragoneses. Pero hasta el siglo XVI no se levantaron los nuevos sistemas defensivos de las grandes ciudades. Carlos V ordenó amurallar Palermo con 15 baluartes en 1533 por el ingeniero Antonio Ferramolino, unidos en el puerto con el fuerte de Castello a Mare. Messina era la ciudad más expuesta a los ataques turcos. Para su defensa, Ferramolino construyó su nueva muralla y fortificó las colinas que rodean la ciudad. En el siglo XVII
se levantó la ciudadela pentagonal del puerto, que hoy se conserva parcialmente. Protegidos por Carlos V, los caballeros de la Orden de San Juan debieron abandonar la isla de Rodas y trasladarse a Malta en 1530, donde el emperador fortificó con sus ingenieros militares la capital de la isla, La Valeta, convirtiéndola en el mayor bastión para la contención y control de las fuerzas navales que llegaban al Mediterráneo occidental. Como ocurrió con el asalto musulmán a la isla de 1565, donde fueron repelidos por los miembros de la orden y un ejército de tropas españolas e italianas. Siracusa se convirtió en la retaguardia de Malta, lo que obligó también a fortificar la ciudad con el castillo naval de Maniache. Los constantes ataques y saqueos navales de las costas españolas mediterráneas a finales del siglo XV forzaron a Fernando el Católico a conquistar las bases africanas aliadas de las escuadras turcas. Desde Sicilia se tomó la ciudad de Mazalquivir. Luego, en 1509, el cardenal Cisneros conquistó la ciudad de Orán, cayendo a continuación Argel, Túnez y Trípoli, donde fueron liberados centenares de cautivos cristianos. Todas ellas eran pequeños reinos africanos aliados de Turquía. En el puerto de Túnez, el ingeniero español Pedro Navarro construyó el castillo de La Goleta, hoy destruido, mientras que en Argel se levantaron varios fuertes en sus colinas. Orán era la ciudad más peligrosa por su cercanía a la costa española. Tras su conquista, se levantaron los castillos de La Mona, San Gregorio y La Santa Cruz. Y en los siglos XVI y XVII, los fuertes de San Felipe y San Andrés. Todo este patrimonio español norteafricano quedó abandonado hasta que en el siglo XIX se inició la historia colonial de África con el reparto europeo de sus territorios.